No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Seger, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Por Diaquino Destinations, destinos de ensueño. Mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludo a su amigo Ernesto Amador como siempre. Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes. En esta ocasión, primero y principal, tratando de tocar sus fibras más íntimas y tocar su corazón. Y es que me uno, sin duda, a la familia, no solamente del boxeo, sino a la familia del Consejo Mundial de Boxeo, que estará en la esquina de nuestra guerrera, Victoria Polo. Les platico y además, desde ya, les pido su incondicional, invaluable además, apoyo, porque este próximo sábado, 1 de octubre, en el gimnasio Los Recios de la Merced, bueno, será el recinto donde toda la familia del boxeo se reúna para chocar los guantes y mandar toda la energía, obviamente positiva y posible, a nuestra querida amiga Victoria Polo. Ella está enfrentando una de las batallas más difíciles. Me refiero a vencer el cáncer, a vencer al maldito cáncer. Esto es una lucha, un combate de más de 10 asaltos. Pero estamos convencidos, y estoy convencido, de que saldrá con la mano en alto. Pues Victoria, sin duda, es una guerrera y logrará seguramente una victoria. Esta gran peleadora, Victoria Polo, ha demostrado desde aquel su debut en 2013, recordarán, ante Montserrat Alarcón, que es una mujer de lucha, una mujer de empuje, pero sobre todo una mujer de fe, con un gran espíritu guerrero y con unas ganas de siempre alzarse con la victoria en cualquier terreno, independientemente de visitar la lona y levantarse siempre. Ella ha sabido ponerse de pie, ella ha sabido hacerle frente a cualquier adversidad en su vida y realmente creo que no podemos llamarla de otra manera que una mujer triunfadora, una guerrera. Su nombre lo dice, Victoria. Hoy pues nuestra querida amiga, parte de nuestra familia del boxeo, se encuentra muy delicada, sí, muy delicada de salud. Y aunque está siendo atendida de manera espectacular en el Hospital Centro Médico Siglo XXI, donde está internada, ella sin duda necesita de nosotros. Necesita de nosotros, sí, su familia boxística. Por lo que invitamos no solamente a mis paisanos y a todas las nacionalidades que ven No Puedes Jugar Boxeo, a un evento de recaudación que puede ser in situ, en persona, o a la distancia. Sean parte de este movimiento que se llama Vamos Vicky. Les platico que el evento estará repleto de celebridades del boxeo, ex campeones y campeones del mundo actuales. Una gran función de boxeo, rifas, firma de autógrafos, un entrenamiento público de nuestra querida Anabel, nuestra querida Avispa, Ortiz. Creo que queda claro que después de todo lo que se recaude, será directamente enviado a nuestra querida y gran guerrera Victoria, a ella y a su familia. Créanme que la aportación de ustedes es voluntaria, pero recuerden y reitero todo, pero todo suma. La cita será en punto de las 10 de la mañana en el gimnasio, que es su casa, por cierto, donde Victoria pasa literalmente gran parte, no de su día, de su vida, entrenando y conviviendo y enseñando lo que sabe, no solo como boxeadora, sino como un gran ser humano. Y me refiero al gimnasio Los Recios de la Merced, ubicado en Santa Escuela 254, en la Merced, en la zona centro, en Venustiano Carranza, con el código postal 15100, en la bellísima Ciudad de México. Raza, hoy tenemos que unirnos para pelear junto a ella. Yo siempre he pensado y lo digo en cada programa, en cada segmento y lo repito cada día.
Dios siempre está en mi esquina y espero que ahora Dios esté en la esquina de Ana Victoria Polo Reyes, que seguramente tiene a Dios en su esquina. Pero necesitamos apoyarla y este próximo sábado tenemos la oportunidad de demostrar que somos una familia boxística y tenemos la posibilidad de demostrar de qué estamos hechos y de qué somos capaces. Unámonos por una amiga, por una gran, gran, gran guerrera. Juntos somos mucho más fuertes, recuérdenlo. Todo suma. Les voy a dar el número de cuenta, el beneficiario y además un teléfono para que contacten a nuestro Cano. Él estará, por supuesto, también recibiendo toda la comunicación de ustedes. El beneficiario, y aquí aparece todo en pantalla, el beneficiario es Ana Victoria Polo Reyes. El banco es BBVA. También aparece en pantalla. El número de tarjeta, 4151-3139-2851-2701. Repito el número de tarjeta, y ahí lo ven, 4152-3139-2851-2701. Raza, los que puedan darse cita en La Merced, en el gimnasio o legendario gimnasio Los Recios de La Merced, seguramente lo harán. Los que estamos a la distancia en el extranjero, nos haremos presentes a través de nuestro espíritu y nuestras donaciones, que yo espero sean copiosas. Así es de que, raza, reciban un fuerte abrazo de parte de su amigo Ernesto Amador y enviemos las mejores vibras para esta gran mujer, sobre todo boxeadora sí, guerrera sí, pero al final mujer, como la madre que me parió, como la esposa que tengo, como la hija que tengo y como la nieta que tengo. Y seguramente todos contamos con mujeres en nuestra familia y, como dicen, tocando madera, si nos llegara alguna adversidad, seguramente quisiéramos que todos estuviéramos unidos. Por eso pido que la familia del boxeo se una y apoyemos a Ana Victoria Polo Reyes. Un fuerte abrazo, guerrera. Créeme que, como dice tu nombre, vas a salir con la victoria. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.